Hola, cracks, ¿cómo están? Les habla Eivo07 y en este vídeo les explicaré cómo completar esta misión de viaje por carretera, las misiones de Tesla Cybertruck, que nos pide conseguir XP en equipo en Batalla Campal, Fortnite Recarga, Lego Fortnite, Rocket Racing o Festival. Mira el vídeo porque te explicaré el mejor método para hacer esta misión. Pero antes que nada, recordarles que si quieren apoyar el canal, pueden hacerlo colocando mi código EIVAX, EIVA y una X al final en la tienda, y luego presionas buscar. Gracias por el apoyo. Ahora, mi pana, continuando, es muy sencillo, ¿ok? Esta misión básicamente nos pide que ganemos XP en cualquier modo con un amigo menos creativo. Así de sencillo. Puedes bajar por aquí, ya te voy a explicar todo lo importante, mi pana, porque te explicaré un método muy bueno. Pero primero, nos vamos aquí abajo donde dice por Epic. Y bueno, tenemos el Battle Royale normal. En principio debería contarnos con construcción o sin construcción. Recarga lo mismo. Tenemos Lego Fortnite, Rocket Racing y Fortnite Festival, ¿ok? Cualquier modo, bien sea batalla campal, batalla principal sobre todo, o improvisación para ganar XP AFK, también nos contaría. Ahora, lo importante es que sea con un amigo, es decir, que metamos a alguien más a este grupo y juguemos con él. Yo sé que no todo el mundo tiene amigos o simplemente no quiere molestar a nadie, por lo que te recomiendo que dejes tu idea en los comentarios y digas el modo donde vas a jugar para completar las misiones, y seguramente te consigas a alguien con quien jugar. También que sepas que si estás en consola, por ejemplo, puedes hacerlo con pantalla dividida, o si tienes más de un dispositivo, por ejemplo, PC y consola, o consola y teléfono, etcétera, puedes estar con tu cuenta principal y en el otro dispositivo meter una cuenta secundaria y agregarse, obviamente, y jugar, y te va a contar sin ningún problema para la misión. Aunque que sepas que no van a contar las típicas cuentas bot, que de hecho son muy inseguras y no recomiendo utilizarlas, pero bueno, sé que alguna gente los hace. Que sepan que en este caso no nos va a contar, va a ser muy complicado por algo que les voy a explicar en unos momentos. Pero bueno, ya sabes, decide el modo. Yo realmente te recomiendo el Battle Royale típico, ¿ok? El modo de juego Battle Royale normal, ya que lo que vamos a hacer es conseguir 60.000 de experiencia en cualquier modo. ¿Cómo conseguimos esto? Pues en el caso de Battle Royale, ya sabes, lo típico. Registrando cofres, eliminando oponentes, sobreviviendo en la partida, consiguiendo nuevas ubicaciones. En fin, bueno, jugar, vamos a conseguir XP. Y eso puede ser que nos cueste unas dos partidas más o menos. Es la verdad bastante tiempo, pero les tengo un método que les va a ayudar bastante. Ya saben, importante, que sea con un amigo, ¿ok? Invitan a su amigo. Eso sí, por ejemplo, si juegan Battle Royale, les recomiendo que si invitan solo un amigo, jueguen en dúos, ¿ok? Para evitar problemas. Si juegan con tres en total, pues jueguen en tríos. Si reúnen el escuadrón completo, pues jueguen escuadrones. Pero no pongas, por ejemplo, tú y tu amigo y pongan escuadrón, porque a lo mejor no te cuenta. Pero bueno, continuando, mi pana. Ya sabes, te metes en Battle Royale, el modo que sea. Y te recomiendo que vayas aquí a la parte de misiones, porque cada modo tiene sus misiones diarias. Y estas misiones nos van a dar buena XP. Por ejemplo, aquí en las misiones diarias de Battle Royale, esto es random, ¿ok? Te van a pedir tres cosas y por hacer cada una de estas misiones te van a dar 20.000 de experiencia. Así que si haces las tres misiones diarias, vas a conseguir los 60.000 de XP y de una te va a contar la misión. Igual, por ejemplo, en Lego Fortnite creo que no hay misiones diarias, pero por ejemplo, en Fortnite Festival, en Fortnite Recarga tiene sus propias misiones, incluso Rocket Racing tiene sus propias misiones diarias. Así que te van a servir sin problemas. Ahora, ¿por qué decía que las box lobbies no funcionan? Pues porque si entramos a una partida y nuestro compañero se sale, no nos va a contar. Tenemos que estar los dos jugando a la vez, ¿ok? Pero los que hayan usado cuentas Vox sabrán que luego de que entres en la partida, la cuenta se sale. Así que no nos va a contar la experiencia que consigamos de esta forma. Y eso nos complica las cosas, porque si jugamos con una cuenta secundaria, vamos a que por lo menos tener que mover un poco el personaje en la otra cuenta y así. Lo mejor sería buscar un amigo. Tiene que estar nuestro amigo jugando con nosotros normalito. Y repito, recomiendo las misiones diarias. Las haces en una partida sin problemas y listo. Ahí sí se pueden salir y misión completada. Y bueno, gente, eso es todo. Yo creo que el video se hizo un poco largo, pero expliqué lo que no mucha gente explica, para que sepas todos los detalles sobre esta misión, porque es una misión que puede generar confusiones y además es una misión que se va a repetir, porque por si no lo sabes, son 9 misiones en total para conseguir la Cybertruck, y ya vimos que el día 1 nos pidieron creativo, el día 2 nos piden cualquier modo, luego el día 3 creativo, el día 4 cualquier modo, y así van a ir, ¿ok? Un día nos piden solo en creativo y otro día podemos que utilizar cualquier modo, y así tenemos que ganar XP hasta conseguir la recompensa de la Tesla Cybertruck. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido, y si fue así, recuerda suscribirte al canal con la campanita. Todos los días subo videos como este, así que suscríbete para que no te los pierdas y nos vemos en la próxima.